las redes de alcantarillado sanitario en la ciudad de San José se empezaron a construir a comienzos de los años 1900, con una idea, digamos, interesante de los antepasados costarricenses, en que creían que las descargas de aguas residuales que tenían sus casas estaban ocasionando algunos problemas de contaminación en sus patios, y decidieron hacer algunos sistemas de alcantarillado pequeños focalizados básicamente en los barrios que crecían alrededor del Parque Central de la Catedral Metropolitana. Obviamente eran manejados por los gobiernos locales, en aquel momento las municipalidades. Cerca de los años 40, en los años 40, 50, las principales ciudades, las tres principales ciudades, tenían red de alcantarillado sanitario en su casco central y planta de tratamiento de aguas residuales. San José, un par de sectores, Alajuela, la parte central, y Cartago, perdón, Heredia también tenía planta de tratamiento, donde en ese momento teníamos, el país, me refiero, tenía una buena cobertura de alcantarillado sanitario, al menos en las principales ciudades, y fue un tema que se fue dejando de lado. Se fue por la necesidad y por la necesidad de priorizar en un país en vías de desarrollo, por supuesto que hay que priorizar hacia la parte de agua potable. Bueno, el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados surge ante una necesidad que tiene el país de crear una institución técnica que le maneje dos servicios fundamentales, como son el de el agua potable, el agua para consumo en las casas, y el de recolección de las aguas residuales, tratamiento y disposición en los lugares adecuados. Ante esta necesidad, los legisladores crearon esta institución, que desde ese entonces se encarga de eso. Antes de eso, era una solución más municipal, correspondía a cada municipalidad atender el tema del agua potable y de la recolección de las aguas residuales. Sin embargo, es un servicio que requiere de un alto grado de conocimiento técnico, de un alto grado de inversiones, de un alto grado de manejo, de conocimientos y de capacidades que no tenían las municipalidades. A partir de los años 60, 1960, cuando la institución se funda, la institución amarra todos esos sistemas de alcantarillados, los empieza a operar y mantener, y obviamente empieza a crecer el servicio de alcantarillado sanitario en la ciudad de San José. Actualmente el AIA tiene 1.100 kilómetros de tuberías de alcantarillado, que básicamente le da servicio de alcantarillado sanitario en recolección de aguas residuales a unas 545.000 personas en este momento. Justamente de los temas que han cambiado más también en estos 50 años son los materiales. Si nos devolvemos incluso 100 años atrás, ¿verdad?, los materiales con los que contábamos eran muy diferentes. Antes eran corrientes las tuberías de alcarraza, y ahora pues ya las tuberías de alcarraza son casi como históricas, cuesta verlas. Ese tipo de material eran materiales, primero, que cuya elaboración ahora sería muy, muy costosa, ¿verdad? Y probablemente con ese tipo de materiales sería muy difícil aumentar la cobertura de nuestros sistemas. Entonces, se utilizan materiales muy diferentes, ¿verdad? La tendencia es a utilizar PVC, concreto, hierro dúctil todavía, en algunas situaciones. Y es básicamente pensando en la vida útil del alcantarillado. El que está en San José, el que está construido en San José, algunos ya hay que sustituirlos, otros hay que ampliar la cobertura de ese alcantarillado, y estamos utilizando ahora estos materiales. Podríamos ver algunos
puentes canal, le llamamos nosotros, que son tuberías de hierro dúctil que cruzan los ríos, que se están sustituyendo por su deterioro. Básicamente el deterioro es la corrosión en la superficie del tubo por los gases que se producen de las aguas residuales, que son muy corrosivos. La última inversión importante que hizo el AIA fue en la segunda etapa del sistema alcantarillado sanitario de la ciudad de San José, que fue a finales de los años 70. O sea, tenemos prácticamente 40 años de no hacer inversiones en alcantarillado importantes. El proyecto de mejoramiento ambiental viene, obviamente, a rehabilitar ese sistema alcantarillado existente y a extenderlo para tratar de pasar de una cobertura de 545 mil personas a 1.070.000 personas, darle el servicio de alcantarillado y, lo más importante, eliminar la descarga indiscriminada de aguas residuales en los ríos que los convierte en cloacas a cielo abierto, a darles tratamiento de aguas residuales, a llevarlas a un punto y darles tratamiento de aguas residuales como corresponde y según la ley en Costa Rica. El término agua residual se usa para definir las aguas que ya han sido utilizadas y presentan sustancias contaminantes, producto de su uso en la industria o el hogar. A las aguas residuales también se les llama aguas servidas. El término aguas negras también es utilizado debido a la coloración oscura que presentan. Es importante que hayan sistemas de canalización, tratamiento y desalojo. Su tratamiento nulo o indebido provoca serios problemas de contaminación en los terrenos o cuerpos de agua donde finalmente llegan. Antes de tratar el agua residual, se debe conocer su composición. A esto se le llama caracterización del agua y permite conocer qué elementos químicos y biológicos están presentes. Una planta de tratamiento de aguas residuales bien operada puede eliminar hasta el 90% de la materia orgánica y de los microorganismos patógenos presentes en ella. Por mucho tiempo, en Costa Rica se ha utilizado el tanque séptico como unidad de tratamiento primario de aguas negras o residuales domésticas. En ellos ocurre la separación y transformación físico-química de la materia sólida contenida en esas aguas. Se trata de una forma sencilla y barata de tratar las aguas negras, apta para zonas rurales con baja densidad de población.